Esto tiene que cambiar, no sé cuándo, porque la policía aquí no patrulla, no patrulla. ¿Qué le robaron usted? ¿Lo atracaron? ¿No? Me atracaron, me cacharon ahí mismo, así como, ahí, me cacharon ahí, me tiraron al suelo de golpear, y me pusieron un pie arriba y entraron tres. Me llevaron todo ese romo de ahí, me llevaron el dinero de la caja, me llevaron como me llevan el celular, me llevaron con casi 30 mil pesos. ¿En qué andaban ellos? Ahora mismo, como está esto, yo tengo que durar lo menos 3 o 4 meses para hacer ese dinero de beneficio para atrás. ¿Aproximadamente a qué hora ocurrió usted? A las 2:30. ¿De la tarde? Sí, pero en el día entero no había pasado la policía, ni después de la mañana. Y en la tarde, en la noche todavía no había pasado la policía por aquí nunca. ¿En qué llegaron los sujetos? ¿Qué le dijeron? En un motor CG. ¿Qué le dijeron? Nada, me dijeron que es un atraco, queremos todo lo que hay aquí. Así, ¿logró usted identificarlo? No pude ver bien, porque te digo que una vez me dieron con el revólver ahí y me tiraron al piso ahí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Pues, esto tiene que cambiar no sé cuándo, porque la policía aquí no patrulla. ¿Qué le robaron usted? ¿Lo atracaron? ¿No? Me atracaron, me cacharon ahí mismo, así como, ahí, me cacharon ahí, me tiraron al suelo de golpear y me pusieron un pie arriba y entraron tres. Me llevaron todo ese romo de ahí, me llevaron el dinero de la caja, me llevaron como me llevan el celular, me llevaron con casi 30 mil pesos. ¿En qué andaban ellos? Ahora mismo, como está esto, yo tengo que durar lo menos 3 o 4 meses para hacer ese dinero de beneficio para atrás. ¿Aproximadamente a qué hora ocurrió usted? A las 2:30. ¿De la tarde? Sí, pero en el día entero no había pasado la policía, ni después de la mañana. Y en la tarde, en la noche todavía no había pasado la policía por aquí nunca. ¿En qué llegaron los sujetos? ¿Qué le dijeron? En un motor CG. ¿Qué le dijeron? Nada, me dijeron que es un atraco, queremos todo lo que hay aquí. Así. ¿Logró usted identificarlo? No pude ver bien, porque te digo que una vez me dieron con el revólver ahí y me tiraron al piso ahí. ¿Cuál es su nombre? José Antonio Aymón. Esto tiene que cambiar no sé cuándo, porque la policía aquí no patrulla. ¿Qué le robaron usted? ¿Lo atracaron? ¿No? Me atracaron, me cacharon ahí mismo, así como, ahí, me cacharon ahí, me tiraron al suelo de golpear, y me pusieron un pie arriba y entraron tres. Me llevaron todo ese romo de ahí, me llevaron el dinero de la caja, me llevaron como me llevan el celular, me llevaron con casi 30 mil pesos. ¿En qué andaban ellos? Ahora mismo, como está esto, yo tengo que durar lo menos 3 o 4 meses para hacer ese dinero de beneficio para atrás. ¿Aproximadamente a qué hora ocurrió usted? A las 2:30. ¿De la tarde? Sí, pero en el día entero no había pasado la policía, ni después de la mañana. Y en la tarde, en la noche todavía no había pasado la policía por aquí nunca. ¿En qué llegaron los sujetos? ¿Qué le dijeron? En un motor CG. ¿Qué le dijeron? Nada, me dijeron que es un atraco, queremos todo lo que hay aquí. Así, ¿logró usted identificarlo? No pude ver bien, porque te digo que una vez me dieron con el revólver ahí y me tiraron al piso ahí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? José Antonio Aymón.